Yo lo traigo. Join us on a rigorous step-by-step -step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Let's use a big quiz to practice traer, vender, comprar, abrir, and everything else we've learned this week. Try to predict the Spanish and make sure to speak out loud to make this effective. Open it. He doesn't open it, so you have to do it. Ábrelo. Él no lo abre, así que tú tienes que hacerlo. Ábrelo. Él no lo abre, así que tú tienes que hacerlo. What you're saying is false. Lo que dices es falso. Lo que dices es falso. In this one you're talking to a group of people. Please bring those things because we need them. Por favor, traigan esas cosas porque las necesitamos. Por favor, traigan esas cosas porque las necesitamos. They want me to buy those things because they didn't bring them. Quieren que yo compre esas cosas porque ellos no las trajeron. Quieren que yo compre esas cosas porque ellos no las trajeron. Don't open the church door. It's dangerous. No abras la puerta de la iglesia. Es peligroso. No abras la puerta de la iglesia. Es peligroso. They sell those things, but I don't want them to sell anything. Ellos venden esas cosas, pero no quiero que él venda nada. Ellos venden esas cosas, pero no quiero que él venda nada. He's very kind, but he's busy, so he's not going to be able to bring you that. Es muy amable, pero está ocupado, así que no va a poder traerte eso. Es muy amable, pero está ocupado. Así que no va a poder traerte eso. He's very busy. He hasn't even opened the front door. Está muy ocupado. Ni siquiera ha abierto la puerta del frente. Está muy ocupado, ni siquiera ha abierto la puerta del frente. She's very smart, and that's why we're bringing that to her. Es muy inteligente y por eso le traemos eso. Es muy inteligente y por eso le traemos eso. Banks open early, but not as early as markets. Los bancos abren temprano, pero no tan temprano como los mercados. Los bancos abren temprano pero no tan temprano como los mercados Bring it and I want him also to bring what he bought at the store Tráelo y quiero que él también traiga lo que compró en la tienda tráelo y quiero que él también traiga lo que compró en la tienda. Why are you buying that now? University has not started. ¿Por qué compras eso ahora? La universidad no ha empezado. Por qué compras eso ahora? La universidad no ha empezado. In this one you're talking to one person, but you're also referring to what a group of people did. Can you bring me what you all bought at the market? ¿Puedes traerme lo que compraron en el mercado? ¿Puedes traerme lo que compraron en el mercado? It's okay, he'll bring it. Está bien, él lo traerá. Está bien, él lo traerá. This is the wrong bank. You're very kind for telling me that. Este sí es el banco equivocado. Eres muy amable por decirme eso. Este sí es el banco equivocado. Eres muy amable por decirme eso. They want me to bring a game because they're bored. Quieren que traiga un juego porque están aburridos. Quieren que traiga un juego porque están aburridos. In this one, use a formal voice. Bring that. We need it and nobody has brought it yet. Traiga eso. Lo necesitamos y nadie lo ha traído todavía. Traiga eso. Lo necesitamos y nadie lo ha traído todavía. He's very sweet. He has bought me a lot of presents at that store. Es muy dulce. Me ha comprado muchos regalos en esa tienda. Es muy dulce, me ha comprado muchos regalos en esa tienda. He's not awake yet, so do you want me to open the door? No está despierto todavía, así que, ¿quieres que abra la puerta? No está despierto todavía, así que ¿quieres que abra la puerta? The supermarket opened very late and we couldn't bring anything home. El supermercado abrió muy tarde. Y no pudimos traer nada a casa. El supermercado abrió muy tarde y no pudimos traer nada a casa. It's the wrong church, and it's necessary for us to go to the right one. Es la iglesia equivocada. Y es necesario que vayamos a la correcta. Es la iglesia equivocada. Y es necesario que vayamos a la correcta. Open the window. It's dangerous for everything to be closed here. ¡Abre la ventana! Es peligroso que todo esté cerrado aquí. ¡Abre la ventana! Es peligroso que todo esté cerrado aquí. ¡Im tired! ¡Bring me that, please! Estoy cansado. Tráeme eso, por favor. Estoy cansado. Tráeme eso, por favor. The school is closed today. That's why the kids are not awake. El colegio está cerrado hoy. Por eso los chicos no están despiertos. El colegio está cerrado hoy. Por eso los chicos no están despiertos. We went to the library and they talked to us about that. Fuimos a la biblioteca y nos hablaron de eso. Fuimos a la biblioteca y nos hablaron de eso. In this one, you're talking to a group of people. We want you to bring what we brought yesterday. Queremos que traigan lo que nosotros trajimos ayer. Queremos que traigan lo que nosotros trajimos ayer. I want you to bring that because I didn't buy anything and I won't bring anything. Quiero que traigas eso porque yo no compré nada y no traeré nada. Quiero que traigas eso porque yo no compré nada y no traeré nada. Now he's in jail. That's why I brought you this. Ahora está en la cárcel, por eso te traje esto. Ahora está en la cárcel, por eso te traje esto. She's selling her club, and do you know who bought it? Ella vende su club. ¿Y sabes quién lo compró? Ella vende su club. ¿Y sabes quién lo compró? It's horrible, but bring that if you don't want to go to prison. Es horrible, pero trae eso si no quieres ir a prisión. Es horrible, pero trae eso si no quieres ir a prisión. He wants to buy me that because it's very yummy. Él quiere comprarme eso porque es muy rico. Él quiere comprarme eso porque es muy rico. Yes, that's what I'm selling. Sí. Eso es lo que estoy vendiendo. Sí, eso es lo que estoy vendiendo. He always brings those things from the supermarket. But you never bring anything. siempre trae esas cosas del supermercado, pero tú nunca traes nada siempre trae esas cosas del supermercado, pero tú nunca traes nada It's necessary, we have to sell what he already sold es necesario tenemos que vender lo que él ya vendió es necesario tenemos que vender lo que él ya vendió i always buy food at that restaurant because they bring it home siempre compro comida en ese restaurante porque la traen a casa siempre compro comida en ese restaurante porque la traen a casa In this one you're talking to a group of people. Open the door. If you don't do it, I'm opening it. Abran la puerta, si no lo hacen, la abro yo. Abran la puerta, si no lo hacen, la abro yo. I'll buy food there when the restaurant opens. compraré comida ahí cuando el restaurante abra compraré comida ahí cuando el restaurante abra i sell what people want to buy but now nobody is buying anything Vendo lo que la gente quiere comprar, pero ahora nadie está comprando nada. Vendo lo que la gente quiere comprar, pero ahora nadie está comprando nada. That's too sweet. Why did you bring it? Eso es demasiado dulce. ¿Por qué lo trajiste? Eso es demasiado dulce. ¿Por qué lo trajiste? This one uses a formal voice. Sell that if you want to go to university. Venda eso si quiere ir a la universidad. Venda eso si quiere ir a la universidad. I already opened what you bought, but I think it's horrible. Ya abrí lo que compraste, pero creo que es horrible. Ya abrí lo que compraste, pero creo que es horrible. I want her to buy that to go to the club. Quiero que ella compre eso para ir al club. Quiero que ella compre eso para ir al club. No, it's a very boring place. No, es un lugar muy aburrido. No, es un lugar muy aburrido. By that, you're going to school, not to a bar. Compra eso. Vas al colegio, no a un bar. Compra eso. Vas al colegio, no a un bar. This one uses a formal voice. Buy that for the bar if you want me to sell it. Compre eso para el bar si quiere que yo lo venda. Compre eso para el bar, si quiere que yo lo venda. He's in prison, but they're going to bring him to this country soon. Está en prisión, pero van a traerlo a este país pronto. Está en prisión, pero van a traerlo a este país pronto. She's very smart. She buys that in order not to go to jail. Es muy inteligente. Ella compra eso para no ir a la cárcel. Es muy inteligente. Ella compra eso para no ir a la cárcel. Si queremos abrir esta tienda pronto, vende eso. Si queremos abrir esta tienda pronto, vende eso. I'm far from the station, and that's why he brought me this. Estoy lejos de la estación y por eso me trajo esto. Estoy lejos de la estación y por eso me trajo esto. Are you opening the door? ¿Abres la puerta tú? ¿Abres la puerta tú? My favorite library is near the station. Mi biblioteca favorita está cerca de la estación. Mi biblioteca favorita está cerca de la estación. Don't bring that. I'm bringing it. No traigas eso, yo lo traigo. No traigas eso, yo lo traigo. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com slash two forty. Next week we'll learn the verbs for dream and forget, as well as the words for the days of the week and the months of the year. This show is brought to you by LearncraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Jimena Lama Rondon. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet. And I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.